Muy temprano para que usted tenga un panorama completo de lo que sucede día a día. Noticias nacionales e internacionales. El mejor resumen de la mañanera se lo tiene aquí en Café y Noticias. Y vamos a los temas de fondo: política, economía, corrupción, cultura, sociedad. Un mucho de todo. Entrevistas, reportajes y el análisis. Nos apoyamos en un equipo amplio de editores y reporteros de sinembargo.mx para que usted tenga diferentes puntos de vista y no se pierda en los detalles. Yo soy Daniela Barragán y yo soy Perla Velázquez. Acompáñenos de lunes a viernes, siempre después de la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Claro, por sin embargo al aire. Sí, por sin embargo al aire. importantes los superchats y los stickers para nuestro proyecto? Porque nosotros no vivimos del dinero público y la publicidad oficial representa un porcentaje muy bajo de nuestros ingresos anuales. Porque nosotros no vendemos opinión ni información a los grandes corporativos ni a los gobiernos a cambio de su publicidad. Porque no hacemos ni entrevistas a modo ni reportajes a modo, hacemos periodismo libre. Porque no nos avergüenza decir que ustedes son nuestra principal fuente de ingresos. Cada vez que ustedes entran a sinembargo.mx, nos ayudan a financiarnos. Cada vez que ven un programa, nos dejan un like, un super chat o un sticker, están pagando nuestros salarios. Hacemos periodismo para ustedes, pero gracias a ustedes. Y estamos muy contentos. Gracias. Gracias, gracias, muchísimas gracias, son. Las seis de la tarde y le damos a usted la bienvenida a este espacio de información y de análisis. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos los que nos acompañan a través de las distintas plataformas. Gracias y gracias también a usted que se conecta a través de YouTube en estos días que son días de, de asueto. Eh, pues hay, hay mucha gente que ya salió, que se tomó estos días de vacaciones bien merecidos. Recuerde usted que el descanso es parte del trabajo. Descansar está bien, es parte del, del trabajo y hay que, eh, cuando se puede, pues sí, descansar. Hay eh, información mucha en este día, a pesar de que es un día, pues como digo, de, de asueto para muchos. Hay información eh, importante en las últimas horas. Usted recordará, que anoche le dimos a conocer que había eh, más de 20 personas desaparecidas entre guanajuato y san luis potosí eran en un principio parecía que eran eh, turistas y luego después le informamos a usted con base en la información que dio a conocer la fiscalía de san luis potosí y un alcalde allá en esa misma entidad le dimos a usted a conocer que eh, habían rescatado a 15 personas que supuestamente venían en estas dos camionetas que desaparecieron. Una empresa fue la primera en reportar que, se, que habían perdido rastro de las camionetas porque estaban paradas en una, en una eh, zona. Eh, ellos estaban monitoreando las camionetas que habían rentado y entonces parecía que se había rescatado a 15 y fue la última información que le dimos cuando nos despedimos el día de ayer. El día de ayer usted está viendo estas imágenes, son de helicópteros que están despegando por la noche de ayer eh, para colaborar, para coadyuvar en la búsqueda de estas personas desaparecidas, porque las personas sí estaban desaparecidas y el hallazgo de 15 personas no correspondía. A las veintitantas personas desaparecidas, que esa era la primera información, veintitantas personas desaparecidas. Estas otras quince eran personas que habían salido en otra camioneta y e, iban del Estado de México y se habían extraviado en el camino. Bueno, pues esas sí las localizaron. Las otras personas no. Eran poco más de veinte personas. No había un número definido de cuántas personas eran las que se habían eh, pues extraviado pues ahora ya tenemos información usted está viendo ya eh, imágenes del hallazgo de camionetas estas son imágenes que proporcionó la fiscalía de guanajuato del hallazgo de las camionetas desaparecidas pero no eran turistas los que iban ahí yo no sé por qué están tirados en el, en el piso si son rescatados o si los que están tirados en el piso son los que participaron en la agresión, porque sí fueron, eh, pues parece que secuestrados, no eran, le repito, turistas, tampoco eran 20, eran 35 las personas que venían en esas camionetas y estaban siendo desplazadas en camionetas rentadas y fueron en, eh, ubicadas, me imagino, por el crimen organizado, desaparecieron. Y posteriormente, el gobierno de Guanajuato, a través de sus cuentas de Twitter, publicó estas imágenes sobre la localización de las 35 personas migrantes de San Luis, en San Luis Potosí. Bueno, el hallazgo ocurrió después de que se desplegaran estos helicópteros que fueron enviados por el gobierno de estatal. Los que vimos hace rato en los videos son los helicópteros que envió el gobierno de Guanajuato con, pues estos parece que son helicópteros con equipo especial para visión nocturna, para detectar en visión nocturna, pues eh, parece que ayudaron porque en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato indicó lo siguiente, fueron localizadas y rescatadas 35 personas migrantes, al parecer centroamericanas, gracias al apoyo enviado por helicópteros de seguridad y del gobierno de Guanajuato y tras labores de búsqueda en San Luis Potosí. El mensaje se adjuntó con estas cuatro fotografías desde el aire en donde se ve... Personas en el piso, en un lugar con terracería, son estas imágenes. Además de personal de seguridad rodeando el lugar, camionetas, autos. Aunque el mensaje del eh, en el mensaje el gobierno de Guanajuato no confirmó si este grupo hallado es el mismo que desapareció desde el 4 de abril y que fue denunciado por la misma empresa turística que eran 23 personas. Fuentes de ambas entidades refieren que se trata del mismo grupo. Que presuntamente fueron plagiados en la carretera estatal 57 a la altura del municipio de Matehuala en San Luis Potosí. Obviamente, al tratarse de turistas, en que era la primera versión que se había dado, pues atrajo la atención de muchos, incluyendo las agencias internacionales. Todavía el día de hoy por la mañana, a las once con 36 minutos, eh, un despacho de la agencia Associated Press decía lo siguiente y no ha actualizado la información. Eh, es decir, no tiene una confirmación, por supuesto, de que este caso se refiera a los 35 que fueron encontrados. Las autoridades de estados del centro norte de México, dice la nota de Associated Press, buscaban el jueves por tierra y por aire a más de 20 personas que viajaban en dos camionetas y que desaparecieron a su paso por el estado de San Luis Potosí, que habrían sido secuestradas. Y luego refiere Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad de Guanajuato. El estado donde partieron los dos vehículos informó casi a medianoche del miércoles que dos vehículos con alta, alta tecnología de visión infrarroja e instrumental para vuelo nocturno se sumaron a las autoridades del vecino estado de San Luis para rastrear a los desaparecidos. Y luego cuenta cómo fue que se notificó. La empresa de, de renta de vehículos y servicio de turismo Grupo Eiffel denunció el martes el presunto secuestro de más de 20 personas, incluidos dos de sus empleados que viajaban en camionetas de la compañía con destino a Saltillo en el transfronterizo estado de Coahuila. Y luego cita al representante legal de la empresa, Adrián González, quien eh, dijo... Dice que el grupo de hombres adultos había salido desde el lunes por la mañana de San Felipe, en el violento estado de Guanajuato, en una camioneta con capacidad para 15 personas y otra de seis, las primeras de las cuales llevaban GPS, que fue lo que les alertó. Continúa la nota, en la madrugada del martes se dieron cuenta de que el vehículo con el localizador... Había parado a la altura del vecino estado de San Luis Potosí, lo que preocupó a la empresa. Al no poder contactar a los conductores, la alarma creció. Bueno, en teoría, lo que se está manejando en toda la prensa, lo que se maneja hasta este momento, es que si son los que se encontraron, eran turistas, no eran turistas, eran migrantes. Y si sí son los que se habían extraviado, no son 23 turistas, sino 35 migrantes. Es lo que se entiende por la información que se ha dado a conocer hasta estas horas. Y estas son imágenes del gobierno de eh, Guanajuato, que son imágenes que compartió con el tuit en el que confirmaba de estos 35 migrantes. Fue una cadena de errores, supongo, una cadena de desinformación, lo que provocó que en un principio se creyera que eran 23, que en un principio se creyera, creyó que los 15 que rescataron, que en realidad eran del Estado de México, eran parte de los 23, y ahora lo que sabemos, la última información que se ha dado por parte de las autoridades es que no son 23 turistas, sino que se trata de migrantes, 35 migrantes los que iban en esos vehículos. Lo importante es, ya están, creemos, a salvo, estaban en manos de crimen organizado y están a salvo, eso es lo más importante, eh, lo salvaron con vida, eso pues es lo más, más importante, por supuesto. Y bueno, pues esa es la información. Espero que no salga otra versión, que no haya una, una versión más en la cual tengamos que, que comentarle a ustedes. Mm, espero que no eh, salgan con que los 35 son migrantes, pero que hay otros que son turistas y están desaparecidos. No me crea, no. Es creo que la última información que hay. Bienvenido a los periodistas. Vamos a ir a un, a una, a un corte muy breve. Y volvemos aquí con mucha, mucha, mucha información. Bueno, el señor Álvaro Delgado, para los que están preguntando aquí ahora mismo, eh, dice... Eh, dice Marco Andrade, ¿dónde está Álvaro? Y con una manita así de, hey, ¿qué pasó? Pues bueno, es día de día, asueto y, y decidió tomarse unas muy merecidas, eh, unos días, juntó unos días con el fin de semana, así que pues muy merecido, qué bueno, porque luego trabajamos, como usted sabe, sábados andamos en, en las presentaciones de libros y luego los domingos a veces cuando hay movilizaciones pues hacemos programas, en fin... Pero bueno, pues qué bueno que esté con su familia, el señor Delgado, y que descanse. Así que eh, dice Iván Pérez. Hola, señor Alexander. Ya don, Andol, eh, don Álvaro anda panza arriba en la playa con unas heladas. Pues sí, si se, se fue a la playa, qué bueno. Qué bueno que ande en la, en la playa y qué bueno que, que pueda aventarse una cervecita. Y pues qué bueno que sea así. Dice, eh, saludos desde Cali a Javier Fuentes Dice Monicaiza Estrada y pues tal cual. Bueno, eh, se ve una cabeza atrás de ti, Alejandro. ¿Se ve una cabeza atrás de mí? ¿Dónde? ¿Acá? ¿De este lado? ¿Dónde? ¿De este lado? ¿Se ve Kjork? No, ¿verdad? No, quién sabe por qué dice que se ve una cabeza atrás de mí. Bueno, bueno, está bien. Eh, Álvaro, descansa. Gracias Alejandro por estar con nosotros, dice María Lourdes. Muchas, muchas gracias. Eh, dice, realmente esto parece un montaje del gobierno de Guanajuato. Pues si no montaje, Javier Enrique eh, Rodríguez, pues sí una cadena de errores, porque entre un gobierno y el otro, pues no pudieron informar más que una cadena de, de errores en las últimas horas. Tenían muchos días ya desaparecidos y consideramos que desde el lunes... O sea, habían rentado esos, esos vehículos. Así que, dice Fernando Jiménez que hay actividad paranormal. Puede ser que sea actividad paranormal, no sé, porque está viendo usted sombras extrañas por aquí, por atrás, de este lado, de este otro, de este otro lado, nomás está la lámpara. Actividad paranormal. Saludos a Dorina Angulo, eh, que está en Minnesota. Le mandamos un abrazo a Docia. Eh, saludos desde Toronto. Está ella también. Le mandamos a Docia un. Un abrazo fuerte. Pues a todos los que están conectados, en San Francisco está Humberto Navarro, le mandamos un abrazo muy grande. Saludos a Rubén López Barrón también, gracias. Paulino Uresti, salúdame por favor desde California, Carolina del Norte, los escucho diario. Por supuesto, Paulino, va, no solamente saludos, sino también un abrazo. Roberto M, gracias. Está en, siempre nos saluda desde Manhattan, Roberto, y siempre es de los primeros que llega. No crea que no lo noto. Gracias, Roberto M. Le mando un abrazo hasta Manhattan. Cuídese allá donde anda. Cuídese eh, mucho. Y pues eh, gracias por, por, por sintonizarnos. La Jarochita dice, salud desde Oregon, Estados Unidos, mi querido Alejandro. Los encontré hace unos meses y no los dejo. Pues qué bueno. Gracias a la Jarochita por estar, por estar aquí. Dice, eh, anda el gualo. Carmona, Gualo, en Carolina del Norte. Sí, no, en, en, oh, en el monte, en el monte, California, donde vivió mi hermano Aurelio, a quien le mando un abrazo, por supuesto, y también un tiempo estuve yo viviendo allá. Dice Arturo Montemayor, eh, Alejandro, información que no puedo confirmar. Bueno, hay un reporte. Que estaban recibiendo llamadas pidiendo 70 mil por liberar a cada persona. Lo, lo dice bien Arturo Sotomayor, porque esa era la información que había desde un principio que se estaba pidiendo dinero por cada uno de ellos. Eh, lo decía desde la nota de Associated Press, lo decía, ahora verá, eh, decía, le, le leo el párrafo íntegro: dice González explicó que uno de sus hermanos recibió una llamada de quien contrató el servicio, la renta de los vehículos, y que era uno de los pasajeros, en la que decía que individuos del crimen organizado los habían capturado y que pedían 60 mil pesos, unos 3 mil dólares por cada uno para liberarlos. También le dijo que los choferes, a los choferes los tenían en un lugar aparte. Es, es decir, si sí hay algo de, de verdad en lo que usted eh, plantea aquí. Bueno... Eh, va dedito para arriba, dice Patricia Sánchez. Hay. Ahí va un dedito para arriba. Saludos Alejandro, eres casado. Oiga qué preguntas son esas No, no soy, pero no este no debería importar tampoco. Él dice el mejor programa de noticias. Ustedes son los únicos Álvaro y Alejandro. Respetos, felicidades, tan buen programa. Dice José Víctor Arenilla, muchísimas, muchísimas gracias. Le mando un abrazo a Marco Méndez, a ese Tony Tony Barbón también. También que sí, que luego reniega y reniega ese Tony Barbón, pero siempre está aquí, así que le mando también un abrazo. Se lo merece eh, Tony Barbón. Bueno, desde Seattle anda Esperanza García, Gra no, Esperanza Gracia. Un fuerte abrazo, nos manda, van tres abrazos de regreso, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a rápidamente a la información. Le decía yo a usted que es un día con información importante, le, le cuento primero, eh, no vamos a pasar el video de este caso que le vamos a contar a continuación, porque es un video fuerte, eh, es un video también triste, es un eh, video eh, de un hombre que decide eh, tomar, quitarse la vida. Pero hay una historia detrás de ese, de ese video que es, como le digo, muy triste. Se trata de Darío Villeda Rodríguez, un funcionario de la alcaldía Álvaro Obregón, eh, que denunció cómo autoridades de la de esa alcaldía lo habían despojado, primero lo habían despedido y luego lo habían despojado de su puesto de carnitas el 22 de marzo pasado luego de que había denunciado ante la alcaldesa supuestos actos de corrupción, y él decía que se había quedado sin empleo, se había quedado su familia sin empleo tampoco, su madre, sus hermanos, sus sobrinos, se habían quedado sin empleo porque de ese puesto de carnitas vivían todos ellos, vivía una familia. Y, eh, y él dice, hago este video para que quede constancia de que fuiste la causante, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, y tú, Mariana Rodríguez Mier y Terán, directora general de la demarcación. Y luego él reporta, pues bueno, esta parte triste. Este video que estamos viendo eh, es de, la, de un grupo de vecinos que son los que eh, denuncian el pues el, el caso, los que dan a conocer, eh, que, eh, dan a conocer el, el hecho propiamente de la decisión que toma, y usted sabe siempre, y me, me atrevo a decirle a usted, me atrevo a recomendarle a usted, es mi obligación moral y ética decirle a usted que eh, luego eh, la vida de un individuo, de cualquier individuo, Cae tristeza, cae desolación, cae desesperanza, pero hay líneas de, de ayuda que se pueden buscar y se puede platicar con gente eh, antes de cometer cualquier decisión eh, contra una, la, su propia vida. De debe usted saber que hay opciones antes de tomar una determinación tan tajante. De hay siempre opciones y es mi obligación moral y ética decirle a usted que si algún sentimiento poderoso le invade, siempre habrá más adelante manera de que contacte a alguien, contacte, hay autoridades que, que prestan servicio para momentos tan, tan duros y pues hágalo antes de cualquier decisión. Esa es mi obligación decirla y lo digo tal, además porque lo creo que busque siempre ayuda si algo se atora, no hay problema que no se pueda superar. Pero en particular este caso generó mucha indignación entre los vecinos de la alcaldía que han pedido a Alia Limón que pida licencia en su cargo en lo que se esclarecen las denuncias que pesan en su contra y que han llevado a la, a la Fiscalía de la Ciudad de México a abrir una investigación, es decir, no se trata nada más de información eh, recuperada de aquí y de allá, sino que la Fiscalía de la Ciudad de México ha abierto una investigación por este caso. Villeda eh, Rodríguez denunciaba directamente a la alcaldesa Lía Limón y también a otra funcionaria, Mariana Rodríguez Mier. Eh, y él las señala porque dice él que había llevado eh, ante ellas denuncias de corrupción y eh, que se viven, decía él, en establecimientos mercantiles, en obras donde cobran más de medio millón por, por tolerarlas. Esa es la información que había él llevado, de acuerdo con lo que dice en este video. Es la información que él di, dice haber llevado ante las autoridades y haber sido él eh, pues víctima de un acoso posterior que da hasta, hasta el, el su negocio. O sea, les, le cancelan a él dice su carrito de donde vendía carnes, carnitas, y pues de lo que vivían varias familias. Y pues el hombre en el video se ve muy desesperado, es como le digo un video que no vamos a, a pasar por supuesto, eh, tenía el puesto eh, de carnitas ocho años, vivían todos del puesto de carnitas y había eh, perdido él también su empleo, lo despidieron de la alcaldía, es lo que él señala, y no ha habido una respuesta oficial, formal, de parte de la alcaldesa. Eh, y es la única versión que tenemos, la que da la propia víctima, Darío Villeda. Eh, dice él, a la, a la señora alcaldesa, prepotentemente, tajantemente, se le ocurrió quitarme el puesto como venganza, como castigo, lo hizo con dolo, afectando a mi familia. La familia, por su parte, señaló... Eh, como como todas las denuncias eh, y una foto de Darío junto con el secretario de seguridad de la Ciudad de México, con Omar García Harfush, llevaron a que se le relacionara con Morena y que entonces por esta razón aumentara el acoso en su contra. Su madre también comparte pues en medio del dolor que presenció una reunión entre Darío y la alcaldesa Lía Limón en, le, en la que ella, la madre, trató de interceder, pero acusó a la funcionaria del PRI PAN, así llegó y PRD, así llegó al, al poder, que acusó a la funcionaria Lía Limón de haberlo tratado de manera eh, déspota. Eso es lo que dice la madre y rechazó. Reinstalarlo en su puesto y entre ir y, y permitirle seguir trabajando en este puesto que era el, pues el, la fuente de trabajo para toda su familia, y pues la única manera en la que él se estaba ganando la vida, dado que había sido despedido de la alcaldía. La alcaldesa, como le digo, no ha dado ninguna versión, así que las versiones que tenemos es la de la madre la del la misma víctima y también la confirmación de que la fiscalía ha abierto una investigación. La familia señala que además de la alcaldesa y de la directora general de la demarcación, otros funcionarios profirieron una amenaza en contra de él y en un video que es público ella menciona a un funcionario más, a Juan Carlos Rocha Director General de Participación Ciudadano Ciudadana y Zonas Territoriales. Eso es lo que él menciona, y de igual, de igual forma, eh, pues ha dicho la familia que es víctima de acoso policial, que hay agentes de la policía afuera de su casa. Una vez que se dio esta tragedia, ha habido eh, eh, policías de la demarcación, es decir, de la alcaldía que están afuera de la casa de esta familia donde pues hay una víctima de por sí la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum desde el 30 de, de marzo informó que ya había pedido a la fiscalía indagar este caso pedimos a la fiscalía en el gabinete que hiciera la investigación que se acercara a la familia y que se avisara si estoy si esto es cierto y se proceda en este caso, es muy fuerte el video, pues evidentemente tiene que investigarse. Eso es lo que dice la jefa de gobierno en, sobre, este, sobre este caso, eh, pues que sí es muy grave y que no ha valido la respuesta, como le digo, de la alcaldesa Alía Limón, que está acusada, pues, de eso, de soberbia. Está acusada de prepotencia y parece que el hecho de no responder a un señalamiento tan importante, pues eh, debería ser razón suficiente para que ella respondiera ante esto. Si ella cree que este espacio es para responder a estos señalamientos, la alcaldesa Lía Limón lo cree así, o cualquiera de los funcionarios señalados. En este caso que es terrible y trágico, eh, pues aquí tiene espacio. Si quiere platicar y dar su versión aquí, desde este espacio, le invito a que pues, inmediatamente se ponga en contacto con nosotros. Hay muchas maneras. Hasta por Twitter se puede poner en contacto y con mucho gusto platicamos del, del tema. Aquí tiene un espacio. Por lo pronto el señalamiento es fuerte. Eso es lo que dice... Pues la familia de la, de la víctima. Ayer también le contaba eh, yo, de, le contábamos a Álvaro Delgado y su servidor sobre la carta. En estos días se ha hablado mucho sobre la carta que le envía el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, a Xi Jinping, al, al premier chino, en donde le pide ayuda el presidente López Obrador, le dice, oiga. Hay una bola de congresistas rabiosos allá en Estados Unidos. No le dice rabiosos, obviamente, pero le dice. Este, hay una bola de señores este, congresistas allá en Estados Unidos que tienen eh, toda la intención de hacer pasar una ley que pretende eh, convertir a los cárteles de la droga en organizaciones terroristas. ¿Qué significa esto de convertir.? a los cárteles y a organizaciones terroristas. Bueno, que Estados Unidos cuando se trata de terrorismo se abroga el derecho, se da a sí mismo el derecho de intervenir en otros países de manera pues, como quiera. Recuerde usted que Estados Unidos con ese argumento invadió Irak, con ese argumento invadió Afganistán, que supuestamente iba a buscar a Al Qaeda y se quedó allá pues 12 años o 20 años se queda en, en Afganistán. Entonces, pues esa es la importancia. La carta del presidente López Obrador, que vale la pena recuperarla, pues tuvo una respuesta el día de hoy. Hoy, el día de hoy, China negó que desde ese país se trafique ilegalmente fentanilo hacia México y aseguró que las autoridades mexicanas no le han notificado sobre incautaciones de drogas sintéticas provenientes de allá, de ese gigante asiático. Quien responde a la carta es el, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, su titular, Mao Ning, eh, al ser consultado sobre la solicitud de apoyo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Xi Jinping a través de esta misiva. Donde le dice pues ayúdeme a controlar los envíos de fentanilo desde China que sean ilegales, porque pues, Estados Unidos tiene una superbronca y hay un grupo de una superbronca de consumo y hay un grupo eh, de legisladores que están pidiendo pues actuar en territorio mexicano violando la soberanía. La respuesta de China el día de hoy es no existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Es lo que dice Mao al ser cuestionada, es mujer, Mao Ning es mujer, al ser cuestionada sobre la petición de López Obrador y agregó que China no ha recibido ninguna notificación. O sea, lo que dice es, bueno, hasta donde nosotros sabemos, no hay una notificación de que esté entrando fentanilo o precursor, precursores de la droga, el fentanilo propiamente, desde China. Dice. No hay entonces un tráfico ilegal. En esta conferencia de prensa dijo que el gobierno chino ha mantenido una postura firme de control de las drogas, incluido el fentanilo, y que los problemas que enfrenta Estados Unidos con este opioide sintético se originan en Estados Unidos. Dice lo siguiente, los Estados Unidos deben enfrentar sus propios problemas tomar medidas más sustanciales para eh, fortalecer la supervisión interna y reducir la demanda, que es básicamente palabras más palabras menos la versión de México. Lo que dice México es pues eso es no es tanto nuestro problema como sí lo es de Estados Unidos. Lo, el, la gente que está detenida en Estados Unidos por. Eh, la gente que es detenida en Estados Unidos con, por, con, por tráfico de, de fentanilo son estadounidenses. No son mexicanos, son estadounidenses. Quienes pagan la droga, quienes la financian, la droga, son estadounidenses, no son mexicanos. La mayoría de la producción es estadounidense. Es decir. Pues es un problema básicamente estadounidense el tema del fentanilo, pero ha habido una, una presión importante desde Estados Unidos y a lo mejor aquí valdría la pena a ver si podemos eh, localizar Georg o el video y, y Bianca Estrada a ver si me ayudan a localizar el video el último video que hicimos sobre fentanilo si lo si lo tienen por ahí porque pues queda muy claro eh, que se trata de un problema, decía, miren, justo ayer publicábamos un texto sobre eh, que se llamó Tal cual, y se los voy a... Ah, pues aquí está justamente el video y a lo mejor vale la pena retomarlo, porque ahora se los, se los paso. Es este texto que se llama Fentanilo para idiotas. Tal cual. Estados Unidos busca quien se la pague, pero México tiene un papel diminuto en el fentanilo. Eso es lo que dice la información, con base a los datos que hay públicos de Estados Unidos. Dice el compañero Beth Rosas en este texto: el tráfico de fentanilo, un opioide que cada día cobra la vida de 200 estadounidenses, se encuentra en el centro de la disputa entre México y entre el gobierno de México y el sector político más conservador de Estados Unidos, que ha usado este problema de salud pública que conlleva desde hace años la sobredosis por esta sustancia, para amagar con legislaciones que plantean una intromisión para enfrentar a los cárteles de la droga en suelo mexicano. El mismo presidente Joe Biden ha llevado a cabo toda una cruzada contra el fentanilo. En abril del 2022, hace un año, la Casa Blanca anunció una estrategia centrada en entender las adicciones que en 2021 derivaron en la muerte, oiga usted esto, de 106.854 personas por sobredosis según sus cifras y el conseguir a los cárteles y el perseguir a los cárteles que las trafican a suelo estadounidense. Vale la pena ver ese video y luego nos regresamos y yo creo que vale la pena también ver la carta que le mandaba a, a, al, al presidente Xi Jinping. El presidente López Obrador. Vamos y volvemos. Danilo, un opioide que cada día se cobra la vida de 200 estadounidenses, se encuentra en el centro de la disputa entre el gobierno de México y el sector político más conservador de Estados Unidos. Los congresistas republicanos han utilizado este problema de salud que lleva desde hace años sumando muertes por sobredosis por consumo de esta sustancia, para amagar con legislaciones que plantean una intromisión para enfrentar a los cárteles de la droga en suelo mexicano. El senador Lindsey Graham, quien ha entrado en una confrontación directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que la medida legislativa busca desplegar tropas estadounidenses en suelo mexicano con el pretexto de combatir a los cárteles mexicanos a quienes señalan de controlar gran parte de México y de ganar millones de dólares enviando fentanilo a Estados Unidos. No obstante, un reporte reciente del Cato Institute muestra que el contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos es financiado en última instancia por los consumidores estadounidenses, casi el 99%. En 2021, el 86.3% de los traficantes de drogas de fentanilo condenados fueron estadounidenses. Y más del 90% de las incautaciones de fentanilo ocurren en los cruces legales, no en las rutas de migración indocumentada, porque los ciudadanos estadounidenses están sujetos a menos escrutinio. Los datos de consumo también muestran que el problema está en Estados Unidos. De acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2020 se estima que 9.5 millones de personas en los Estados Unidos habían usado opioides sin fines médicos en el último año. De estas, 9.3 millones de personas habían consumido opioides farmacéuticos sin receta médica. En tanto, en México los datos proporcionados por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y de Sustancias Psicoactivas detectaron en el mismo año solo 73 casos de consumo de fentanilo. la respuesta de China a México es básicamente una respuesta a Estados Unidos, lo que dice es los Estados Unidos debe enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la supervisión interna y reducir la demanda. ¿Qué decía la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador al premier chino? Xi Jinping, vamos a escucharlo. Excelentísimo Xi Jinping, presidente de la República Popular China, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo, que según información disponible se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Aunque en México el consumo de este químico es bajo, nosotros hemos venido combatiendo por voluntad propia su tráfico hacia el norte del país con el propósito de ayudar a las autoridades de Estados Unidos a enfrentar este flagelo que afecta a su pueblo y en especial a sus jóvenes. Con este fin, mantenemos un estricto control en puertos. Últimamente, de manera falaz e irresponsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo de fentanilo. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros, amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país, por ejemplo. Decir en primer lugar, de manera muy breve, que para México el tema del fentanilo ha sido una prioridad. De hecho, es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el senador Graham. Republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación, le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo. No hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México, pero todo esto está documentado. Más de un año, inclusive. Hemos estado varias veces en Washington, pero por lo que veo no ha tenido oportunidad de leerlo. Entonces se lo voy a hacer llegar. Eh, diría, si ustedes me lo permiten, en primer lugar, ¿qué es el fentanilo para quienes nos escuchan? ¿O por qué es tan importante? Fentanilo se sintetizó en el año 1960 por un gran químico de origen belga. Que se apellidaba Janssen. Es un analgésico muy poderoso. Se utilizó y fue aprobado por la FDA en el año 1968 y de 1968 que se aprobó. Hasta pasado los mediados de los 90, por ahí de 1996, nunca fue tema porque estuvo en los quirófanos. En operaciones muy largas, por ejemplo, imaginen ustedes las operaciones a corazón abierto. Que pueden tardar siete, ocho, nueve horas. Para eso se usaba. O para dolores muy intensos de diferente tipo, sobre todo originados por el cáncer. Por la mañana, Tiempo de México fue que se dio la respuesta del gobierno chino a la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que en esa conferencia eh, también participa el canciller Marcelo Ebrard, en esa conferencia donde se anuncia la carta. Eh, y por la tarde del día de hoy, el Departamento de Estado ha dado una respuesta a china provocada por la carta del presidente López Obrador. Vedan Patel, que es el vocero del Departamento de Estado estadounidense, dijo este jueves que los precursores químicos necesarios para la fabricación ilegal del fentanilo sí provienen de China, contrario a lo que dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país asiático. No obstante, el funcionario estadounidense, cuyo jefe es el secretario Anthony Blinken, evitó responder directamente a una pregunta al respecto de los dichos del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, pero afirmó que el tráfico de la droga sintética era prioridad del gobierno de Estados Unidos. Dijo, el secretario Blinken considera que la amenaza que representa el fentanilo es una prioridad importante. Dijo refiriéndose, pues sí, a este problema enorme que tiene Estados Unidos con el consumo de fentanilo, que esta droga sintética que mata. A más de 100 mil personas al año. Más de 100 mil personas mueren en Estados Unidos por esta droga. Dice, una parte específica de esto, sigo citando a, a Vedant Patel, que es el vocero del Departamento de Estado. Una parte específica de esto, por supuesto, son los precursores de fentanilo que se originan en China y en otras partes del mundo. Pero sí es una respuesta directa al planteamiento de China, que es, a su vez, en respuesta a lo que le planteó en una carta el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Xi Jinping. Y hace un, un momento, eh, el gobierno de Estados Unidos también se en, entró a la batalla en el Congreso contra los republicanos, porque dice, siguen eh, aferrados, amachados, en no permitir que haya una legislación más estricta para el control de las armas allá en Estados Unidos, que son armas que utilizan los cárteles mexicanos y que se utilizan también allá en muchas matanzas. Y, y hoy el, se da a conocer desde Nueva York, en un texto de la opinión de nuestro compañero Jesús García, que dice el gobierno del presidente Joe Biden acusó que los congresistas republicanos que forman parte del movimiento MAGA, que es interesante, MAGA, me voy a regresar a ese para explicárselos a ustedes de qué se trata MAGA, no todo el mundo lo conoce, están bloqueando los esfuerzos para detener el tráfico de, de drogas que empoderan a los cárteles. Eh, la Casa Blanca calificó como extremistas a los republicanos como eh, Jim Jordan de Utah, que, empuj que empujan retirar fondos a las agencias de investigación como el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF. O sea, están buscando quitarle fondos a las agencias que investigan. El movimiento de armas en Estados Unidos que provoca muertes allá y promoca, provoca eh, muertes aquí. Dice, el extremismo republicano maga en el Congreso es una amenaza creciente para la lucha contra los, los delitos violentos y el tráfico de fentanilo, acusó la administración Biden en un comunicado. El presidente Biden está trabajando arduamente para evitar el flujo de armas de fuego a manos de los cárteles de la droga como parte de la estrategia integral para bloquear el flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos. Eso es lo que dicen, eh, y sin mencionar nombres específicos, aunque el de Jordan es parte de ese esfuerzo por frenar investigaciones, incluso sobre tráfico de armas, el gobierno federal advirtió, el gobierno de Estados Unidos, sobre las intenciones de los republicanos de detener esfuerzos necesarios contra el crimen organizado. Dice, "Los miembros incondicionales de MAGA en el Congreso están haciendo todo lo posible por frustrar por frustrar estos esfuerzos." Eso es lo que indica el comunicado de la Casa Blanca. Están intentando retirar los fondos para las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y despedir a miles de agentes de seguridad fronteriza para reducir los impuestos para reducir los impuestos. A los ricos. ¿Qué es eh, MAGA? Pues es muy simple, es el acrónimo de Make America Great Again, que es esta frase de, de hacer nuevamente a Estados Unidos eh, grande, que es la, la frase de, que utilizó primero, el primero en utilizarlo fue Ronald Reagan, quizás de, de las últimas décadas el más derechoso de los derechosos presidentes republicanos de Estados Unidos. Eh, Reagan es el primero en utilizar este Logan que recupera después eh, que recupera Donald Trump para convertirlo en un eslogan de campaña. Cuando se refiere a, re a, los, a los congresistas MAGA, se refiere en realidad a los más vinculados a Donald Trump, que suelen ser por supuesto los más eh, de derechas eh, no es la primera vez que ha habido eh, que ha habido un reclamo directo a los congresistas republicanos que forman parte de maga es decir los más cercanos a Donald Trump. no es la, la primera vez que se hace este reclamo casi cada vez que hay un tiroteo el último usted lo recordará es el de Nashville, Tennessee donde murieron tres niños y tres adultos. En ese momento Biden otra vez volvió a pedir un control más estricto de armas, pero no se logra y no se logra. El ataque aquel fue llevado a cabo con AR-15, eh, que junto con el AR-47 son de las armas que más gustan a los cárteles de la droga y que son también los fusiles de asalto que utilizan en Estados Unidos, que, pues, que se compran en las tiendas como si, fueran, como si fueran chicles. Entonces, pues ya dio dos vueltas en realidad el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a su vez es un reclamo que le hacen desde Estados Unidos, el presidente se dirige a China, China le responde con un reclamo a Estados Unidos y Estados Unidos le responde ahora a China. Así que, pues bueno, esto va a eh, dar todavía... Para, para más, seguramente habrá en el corto plazo una, una respuesta. Hay dos eh, del presidente López Obrador, seguramente habrá respuesta. Hay dos notas que les quiero plantear antes de movernos de tema que están medianamente relacionados con el asunto. Eh, la, la primera es que eh, Genaro García Luna reapareció hoy, al menos en la Corte de Estados Unidos, para pedirle por medio de su abogado al juez que le permita compartir evidencia con el senador Chuck Grassley para investigar las operaciones de la Administración para el Control de las Drogas, la DEA y el Buró Federal de Investigaciones, el FBI en México. Hoy el periodista eh, Keegan Hamilton, que es el corresponsal de Vice en Nueva York y que ha cubierto tanto el juicio de El Chapo Guzmán como el juicio largo, larguísimo de Genaro García Luna eh, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: dijo Genaro García Luna le pidió hoy al juez que permita compartir evidencia con el senador Chuck Grassley para investigar las operaciones de la ley y del FBI en México. Apoya una revisión y examen por parte del Congreso de Estados Unidos de la prueba, de las pruebas o la falta de pruebas en su contra o se opone a que se reproduzcan estos elementos. ¿De qué se trata? Bueno, eh, se trata de Charles Ernest Schock Gracely, que es un eh, senador que ha estado tratando de investigar al FBI y a la DEA con respecto al juicio que se llevó a cabo a Genaro García Luna. El planteamiento del senador Gracely es muy sencillo. ¿Cómo es posible que estemos encontrando culpable al que fuera secretario de seguridad de Felipe Calderón, este, considerado por Estados Unidos ya como un narcotraficante? ¿Cómo es posible que lo marquemos a él, le, lo llevemos a, a, a un juicio, lo condenemos por ser narcotraficante, pero no se ha investigado cuál es el papel que desempeñó la DEA? y cuál es el papel que desempeñó el FBI en su momento mientras este señor acordaba con los cárteles de la droga y con los capos, pues, eh, sobornos y trasiego de drogas, etcétera. Entonces, lo que quieren hacer es compartir la información eh, de las operaciones de la DEA y del FBI a este senador. ¿Qué está sucediendo eh, en Estados Unidos? Bueno, lo que está sucediendo es que la defensa de Genaro García Luna está haciendo todo lo posible por retrasar más y más y más este juicio y sobre todo la sentencia contra García Luna que puede ir de entre los 20 años y la cadena perpetua. De hecho, el juez Brian Cogan apenas hace unos días retrasó tres meses la sentencia contra García Luna, luego de una moción de la defensa. Va a ser hasta el 27 de septiembre cuando se decidan cuántos años de prisión se van a dictar contra el exfuncionario. En una carta que firmaba César de Castro se informó que supuestamente hay nuevos hallazgos. Se le dijo al juez hay nuevos hallazgos que pueden permitir obtener evidencia a favor de Genaro García Luna. Lo que eh, ayudaría a la defensa a aplicar esta moción bajo la regla 33, que es una regla que se utiliza para estos casos. La moción es para solicitar un nuevo juicio con base a nueva evidencia hallada por la defensa. Pero la decisión de este proceso será, si se efectúa o no, del juez Brian Cogan, luego de mociones adicionales que han presentado los, los fiscales. O sea, en un extremo... Óigalo bien, en un extremo se puede llegar a que si los hallazgos, supuestos hallazgos, son importantes, si se da con, con evidencia importante, se puede eh, aplicar esta moción de la regla 33. Para solicitar un nuevo juicio, así como lo oye. Sería un nuevo juicio, eh, se abriría un nuevo juicio y el interés de la defensa sería, pues básicamente, tratar de mostrar la inocencia, entre comillas, de Genaro García Luna. ¿Existe posibilidad de que se ha haga un nuevo juicio? ¿Por qué no? Si sí, hay posibilidad. El juez de entrada ya retrasó tres meses la sentencia contra Genaro García Luna. Acuérdese usted que iba a ser por el mes de junio. Bueno, ahora va a ser en septiembre. Entonces, ¿hay posibilidad de que se abra un nuevo juicio contra Genaro García Luna? ¿Se revoque el anterior? Pues hay una regla para hacerlo. La regla es la regla 33. Y esta moción se basa en que el abogado César de Castro presente la información, la evidencia que absuelva a García Luna. O sea, sí estamos en esa posibilidad, sí existe esa posibilidad. De aquí a que se dé la sentencia, existe la posibilidad de que esta moción se presente, así como lo oye usted. Imagínense ustedes que se anule el juicio que ya se le siguió a Genaro García Luna y se abra uno nuevo. Bueno, eso puede suceder. Eso está sucediendo, de hecho, ahora mismo es hacia donde está caminando eh, el abogado César de Castro y de entrada ahí parece una buena recepción del juez Brian Cogan que ya le retrasó tres meses la sentencia. O sea, si se da, pues... Es probable, o sea, no hay, no hay, eh, digo, en todos lados se cuecen habas, es probable. O, nada más para que se dé cuenta, justo hablando de en todos lados se cuecen habas, hace unos momentos, y esta es la segunda nota que quería compartirles sobre estos temas, hace, un, hace pues, que será? Cosa de 15 minutos, se está dando a conocer que un cómplice, de García Cabeza de Vaca en México. Salió libre. Estuvo preso un año y salió libre. Se trata de Baltasar Higinio Reséndez Cantú, presunto operador financiero de Javier Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el que fuera gobernador de Tamaulipas. Bueno, estuvo un año y medio. Estuvo tras las rejas y hace eh, 20 minutos que se dio a conocer. Que ya salió libre. En su juicio, este señor, recién Escantú, fue inculpado por el delito de lavado de dinero, sumando una cantidad de 42 millones de pesos. La unidad de inteligencia financiera, en su momento, acusó al empresario de participar en una presunta red criminal donde ayudaba a cabeza de vaca a triangular recursos públicos. Bueno, pues un juez de control aquí en México, el juez. Enrique Beltrán Santés aseguró que el, ten, el dinero con el que se encarceló a este señor, con el que se pidió encarcelarlo, con que con el que la UIF pidió encarcelarlo, tenía origen legal, que el dinero era legal, por lo que no había elementos para acreditar el delito de operación con recursos de procedencia ilícita de la Fiscalía General del que, que la Fiscalía General de la República le había imputado. Bueno, quien presenta las investigaciones, pues es eh, la unidad de, de inteligencia financiera, pero no es la unidad de inteligencia financiera la que imputa y sostiene la acusación frente al juez. En realidad es la Fiscalía General de la República, pues no pudo comprobar que el dinero, la Fiscalía no pudo comprobar que el dinero de este señor era, tenía un origen. Ilícito, no lo pudo comprobar, entonces, pues lo que está sucediendo ahora mismo es que este señor está saliendo libre. Se trataría de otro caso, también muy sonado, también muy mediatizado, muy mediático: el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, uno de los casos más mediáticos que se le está desmoronando de las manos a la Fiscalía. Eso es, acaba de pasar hace, hace 20 minutos. El juez Enrique Beltrán Santés dijo que este, que era el presunto socio de García Cabeza de Vaca, Baltasar Higinio recién Cantú, eh, su dinero, por el que lo acusaron, tenía un origen legal, que no había manera de acreditar delito de operación con recursos de procedencia ilícita y el señor sale libre después de un, de un año y medio. Bueno, pues dice, eh, la acusación decía que de ciento, fíjese, según las investigaciones ministeriales, según la fiscalía, el exgobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, entregó cinco contratos a la empresa inmobiliario, inmobiliaria RC Tamaulipas, y Barca de Reynosa, propiedad de Reciénes Cantú, por un total de 138 millones mil pesos. Eran cinco contratos, se los entrega la empresa de este señor, de este empresario. Y luego, eh, de los 138.9 millones de pesos recibidos, Cantú transfirió 35 millones a Juan Francisco tames Arellano accionista mayoritario y representante legal de otra empresa, de T612, para la compra de un rancho cercano al suyo. Luego, un año después, Arellano le compra a cabeza de vaca un departamento en Santa Fe por un monto de 42 millones de pesos que, de acuerdo con la lógica de el gobierno federal, es decir, de la lógica de la UIF, pues era clara la triangulación. O sea, primero le das contratos por 138 millones a este empresario. Este empresario, a su vez, utiliza un, a un tercero eh, para llevar dinero hasta acá. Luego, este se encarga de comprarle un departamento en la Ciudad de México a Francisco Javier. García Cabeza de Vaca, esa era la acusación. Bueno, ya salió libre. Para que vea usted que en todos lados se eh, cuecen pues abas. Me regreso al caso de Genaro García Luna, porque era lo de lo que estábamos hablando. ¿Existe la posibilidad de un nuevo juicio? ¿Por qué no? La herramienta existe. Si hay nueva evidencia, digo, tienen que decirle al juez a Brian Cogan, que conoce muy bien las tretas de los narcotraficantes, los ha juzgado a varios, incluyendo al Chapo Guzmán, le tiene que presentar evidencia de que se trata de una evidencia que absuelve a Genaro García Luna. ¿Qué tipo de evidencia? No sabemos. En lo absoluto sabemos. Entonces, todo esto puede estar sucediendo, pues sí, sí puede estar, estar sucediendo en todos lados, como le digo. Se cuesen Vamos a pasar a otro tema que también es, es relevante. Le contamos a usted aquí eh, el caso, la compra, la adquisición. Le contábamos a usted cómo el gobierno de México eh, anunció en apenas el, a, ayer, antier, antier, anunció la adquisición. De estas 12 plaza, plantas a Iberdrola. Y me llamó mucho la atención. Bueno, a varios nos llamó la atención, no nada más a mí. Eh, que hay como una especie de campaña de que se, de que se compró, entre otros, Xochitl, Xochitl Galvez, contábamos el caso de ella, de que se habían comprado, comprado fierros viejos a Iberdrola. Eh, y que había salido. Se había deshecho Iberdrola de los fierros viejos y que, pues, básicamente el gobierno del, de, de México había comprado pues, chatarra, que de eso se trataban estas plantas. Y bueno, pues ante la crisis global, esa era la argumentación del gobierno federal: se buscaba la generación, garantizar la generación de energía eléctrica a bajos costos. Usted recordará. Eh, para mantener bajo control el mercado de la energía porque el mercado de la energía se salió de control cuando la guerra estalló la guerra allá en Ucrania lo bueno, que la lógica casi de todas las naciones eh, fue a reasumir el control de sus sectores energéticos y ese es Parte de la argumentación de por qué México decidió la adquisición de estas 12 plantas de ciclo combinado de gas natural y un parque eólico de Iberdrola, entre las que está la de eh, Tamas Tamasunchale en San Luis Potosí, que le, decía, le contaba yo el, el día en que se da a conocer, es la más grande de América Latina por su capacidad de generación. Y también está la de Dulces Nombres 2, que es la de Nuevo León. Enertec, que es la de Tamaulipas, y cuyos permisos de interconexión para autoabastecimiento y cogeneración ya no habían sido renovados por el órgano regulador porque, por considerarse irregulares. O sea, estas empresas eran las que tenían empresitas fantasma para simular que eran socios y poder utilizar las líneas de transmisión de la CFE. Bueno, eh, pues... En la, en, en la discusión legislativa de la reforma eléctrica, la que propuso, recordará usted el presidente López Obrador, se cuestionó la modalidad justo del autoabastecimiento con el que Iberdrola y otras energéticas privadas venían supuestos excedentes de electricidad a otros socios, entre ellos, pues socios eh, de los grandes, grandes, por ejemplo, o los OXO. Usted recordará que los Oxo fueron tema durante un buen tiempo porque, pues sí, estaban en una supuesta sociedad con estas empresas para utilizar las redes de transmisión que no les costara porque la reforma de Peña les daba esa, esa garantía. Pero estaba también Kimberly Clark de Claudio X González Padre. O Bimbo, eh, que utilizaban estas infra esta infraestructura de transmisión de la CFE. Bueno, pues... Lo que hicimos fue revisar de qué se tratan estas 12 plantas. Se metió la compañera Dulce Olvera a analizar, a revisar de qué se tratan estas plantas y lo que encontró, pues es esto. Vamos a ver este video. Con la compra de 13 plantas de Ibertrola, incluyendo el ciclo combinado más grande de América Latina en San Luis Potosí, el gobierno federal se alista para el alza de demanda eléctrica en una crisis energética global. Y la española, luego de enfrentar obstáculos del órgano regulador, obtiene más certidumbre para seguir con sus negocios de energía renovable en el territorio. Ante la crisis energética global y aprovechando sus reservas de gas natural, la Comisión Federal de Electricidad busca garantizar la generación de energía eléctrica a través de 12 plantas de ciclo combinado y un par de oro. Además de Tamasco de destacan las plantas de, ciclo de dulces nombres Segundo Nuevo León y Enertecta Maulipas, cuyos permisos de interconexión para autoabastecimiento y cogeneración no fueron renovados por el órgano regulador por considerarse irregulares. Durante la discusión de la reforma eléctrica, se cuestionó la modalidad de autoabastecimiento con la que Iberdrola y otras energéticas privadas vendían sus excedentes de electricidad a otros socios como Oxo, Kimberly Clark y Bimbo, utilizando la infraestructura de transmisión de la CFE. De las 13 plantas en la adquisición, 8 son de modalidad producción independiente y dos de autoabastecimiento, ambas modalidades con la posibilidad de excedentes, así como una planta de generación y otra de cogeneración, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el órgano regulador que dejó de dar permisos o renovaciones para las modalidades con uso irregular. Una más, la ampliación de la planta Tamazunchale está en construcción la Secretaría de Hacienda informó que la inversión por 6 mil millones de dólares es con participación mayoritaria del CONADIN, por lo que descartó que se trate de un endeudamiento. Contrario a las críticas de que se cortaron los viejos, que la vida útil permanente promedio de las plantas es de más de 18 años, con un potencial de desarrollo. importantes es que usted debe conocer de las 13 plantas en adquisición 8 son de modalidad producción de, de la modalidad de producción independiente de energía y 2 de autoabastecimiento ambas modalidades con la posibilidad de vender excedentes una planta de generación y otra de generación también eh, y esto de acuerdo con la CREC la Comisión Reguladora de Energía en los últimos años, la CRE comenzó a negar permisos de renovación para la modalidad de autoabastecimiento bajo el argumento de que las energéticas vendían a sus socios el excedente de manera irregular. Es el caso de Iberdrola. O sea, para vender supuestamente, para venderse entre ellos y utilizar de manera ilegal la infraestructura de la CFE, lo que hacían era básicamente asociar por un peso a Kimberly Clark y a Bimbo y a estas grandototas asociarlas y simular que eran socios con lo cual podían pues compartirle energía a sus socios entre comillas, realmente no eran socios. Entonces esta mentira la mantuvieron durante muchos años y evitaron pagar cientos de millones de pesos y utilizar a la CFE. Por eso es que la CRE estuvo negando eh, los permisos, la renovación de los permisos en esta modalidad de supuesto autoabastecimiento. Entonces pues era básicamente esto: o sea, este, me organizo con unos cuates para simular que entre todos pusimos una planta cuando yo la puse, pero me organizo con ellos, ellos eh, dicen mis socios, y de esta manera me brinco la ley y pues los abastezco de energía utilizando a la, a, la CFA, a la CFE. Bueno, la CRE de hecho le negó a Iberdrola renovar los permisos de interconexión para autoabastecimiento en la central de ciclo combinado Dulces Nombres 2. Aunque en marzo de 2022 la, la empresa había ganado un amparo para reanudar operaciones en esa planta. Con la que vendía excedentes, ¿a quién cree? Pues bueno, a Kimberly Clark, de Claudio X y a Cemex. Gana el, gana, gana el amparo, pero en realidad era para, para Iberdrola era un pleito perdido, porque no tenía la razón, porque no tenía manera de comprobar que sí realmente esos eran sus socios. Digo, podía hacer una operación con las acciones, en fin, pero todo ya estaba bajo escrutinio público. Por eso es que. Eh, pues la presión terminó por darle a, a Iberdrola muy pocas opciones en su presencia en México. Y sí fue este, con hostilidad que se le planteó, pues no, no puedes venir aquí a hacer los negocios que tú quieras, que fue lo que le dijo les dijo el presidente. Y además, ustedes le faltan el respeto al país, eso es lo que le dijo el presidente. Entonces, pues bueno. ¿Es chatarra lo que se compró? No, no es chatarra. Muchas de esas plantas estaban funcionando y como mejor ejemplo es Dulces Nombres 2, que le estaba dando energía a Kimberly Clark y a Cemex y además entre la, lo que se está comprando, se está comprando eh, también en, eh, energías limpias, una, una planta eólica. Que, que, esa es, que esa también se, está, se le está comprando a Iberdrola. Bueno, vamos a otra información. Ustedes recordarán que le dimos a conocer aquí el fin de semana pasado, se dio este trágico eh, evento con Raúl Padilla, quien tomó la determinación de acuerdo con la información que se proporcionó, que proporcionó Enrique Alfaro en su momento, el gobernador de Jalisco, eh, Raúl Padilla decidió quitarse la vida, era un hombre muy poderoso, con una relación eh, pues con la élite intelectual mexicana. Eh, Raúl Padilla era un hombre que tenía un poder en Jalisco enorme, que en algún momento incluso eh, aspiró a ser gobernador, se planteó la posibilidad de ser gobernador de, de Jalisco. Bueno, no es el único que toma la determinación de quitarse la vida. Dos rectores decidieron caminar por esa misma senda. Antes que él, Carlos Jorge Briceño Torres también eh, eh, atentó contra su propia vida. Y pues hoy en una información que firma nuestro compañero Pedro Mellado, cuenta la historia trágica de estos hombres poderosos cuyos finales también marcaron la historia del grupo político que durante los más eh, recientes 34 años ha controlado la Universidad de Guadalajara, y de hecho un grupo político que sigue vigente hasta el día de hoy. Eh, Carlos Jorge Briseño, fíjese nada más que historia, fue hallado muerto el 19 de noviembre de 19, del 2019 y él deja un mensaje póstumo a su familia inmediata. En él se disculpa y le manifiesta su cariño y amor, no culpa a nadie de su decisión y se quita la vida. El mensaje fue recogido por los, las, los investigadores eh, periciales de la Procuraduría del Estado en la casa de quien fuera también rector de la UDG, pero dos casos recientes de ex-rectores de la UDG, pues vamos a ver este, este video que preparamos con información de nuestro compañero Pedro Mellado. Al final los unió el mismo destino trágico, amigos entrañables, cómplices incondicionales y después enemigos irreconciliables. Carlos Jorge Briseño Torres y Raúl Padilla López, ambos exrectores de la Universidad de Guadalajara, tomaron el destino en sus manos y decidieron el día y la hora en la que consideraron adecuado partir. Padilla apenas el pasado domingo 2 de abril del 2023, Briseño Torres 14 años antes, el jueves 19 de noviembre del 2009. Los dos ex rectores decidieron caminar nuevamente por la misma senda en una historia trágica de dos hombres poderosos, cuyos finales marcan la historia del grupo político que durante los más recientes 34 años han controlado la Universidad de Guadalajara y sigue vigente. En noviembre del 2009 se cerró un angustioso capítulo de un año y tres meses en el que Briseño Torres luchó por la vía judicial para tratar de ser reinstalado como rector general, cargo del cual fue despojado por un consejo general universitario controlado por el cacique. Fue el jueves 19 de ese mes y de ese año que el exrector de la UDG fue hallado muerto en su domicilio luego de accionar un arma de fuego contra su cabeza, al igual que Raúl Padilla López el pasado domingo 2 de abril de 2023. Carlos Jorge fue rector general de la UDG del domingo 1 de abril del 2007 al viernes 29 de agosto del 2008, fecha en la que fue destituido por el Consejo General Universitario por presuntas faltas graves que nunca fueron fehacientemente documentadas. Desde el primer mes que asumió la rectoría, Carlos Jorge empezó a tomar distancia del cacique Padilla López cuando advirtió que él no se sometería a ningún liderazgo y empezó a desplazar de posiciones importantes a los incondicionales de quien lo llevó al poder. Dejó de convocar al Consejo de Rectores y se distanció también del Consejo General de la UDG pretendió convertirse, en los hechos concretos, en un poder omnímodo, como el que ejercía el jefe y padrino que lo encumbró. Fue el 26 de agosto de 2008 que Briseño Torres inició un viaje sin retorno, al destituir a Raúl Padilla López de sus cargos como responsable del Centro Cultural Universitario y del Corporativo de Empresas Universitarias. Días después, el Consejo General destituyó a Briseño Torres. Durante más de un año, ninguno de los recursos legales que promovió por las vías administrativa y laboral para buscar su reinstalación como rector general prosperaron. Antes de morir, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso de su destitución. La historia del grupo político que controla la Universidad de Guadalajara está marcada por la tragedia y los suicidios de dos exrectores que formaron parte de las vértebras esenciales de la columna que ha sostenido este poder fáctico que durante 34 años ha tenido secuestrada a esa institución educativa que se financia con recursos de los contribuyentes. <music> Bueno, pues ese es el, el asunto. Qué tragedias, qué barbaridad. Hoy estuvimos muy trágicos todo el día. Todas las notas del día de hoy estuvieron muy trágicas, pero pues así está la cosa. Imagínese este, usted pues, qué ganas de estar yo pasando tantas tragedias aquí en, en Sin Embargo al Aire. Vi eh, que estaban comentando lo de la música de uno de los reportajes... Que pasamos, ya lo estamos revisando, porque quién sabe, como que de repente se elevó un poco la música en uno de los reportajes que pasamos. Ya lo estamos, lo estamos este, revisando. También veo que. Ahora verán, dice, dice aquí. ¿Quién pronosticará las heladas hoy, Alejandro? Dice, muy preocupado, H -H -H. Como usted sabe, el señor Álvaro Delgado ha estado falsificando las, los pronósticos del clima desde hace pues ya tiempo y los falsifica con la intención de que siempre haya heladas los viernes y pues el señor HH que seguramente eh, es víctima de lo, lo, eh, los pronósticos eh, torcidos del señor Delgado. Pues está pidiendo que se pronostiquen eh, el día de hoy eh, heladas, que quién lo va a hacer si no está el señor, el señor Delgado. Y luego dice, eh, dice Almunga, dice, no sé ustedes, pero yo hace horas que tengo heladas acá en Jalisco. Pues, pues muy, muy mal, muy mal. Estoy sorprendido. Master of Puppets dice, si sí queremos música heavy metal para los reportajes y heladas, queremos música heavy metal para los reportajes y heladas, dice Master of Puppets. Pues está bien, la, la, la música heavy metal sí se la podemos poner, pero las heladas, pues no, yo no me responsabilizo por el pronóstico del señor. Delgado. Bueno, no, es cierto, sí es cierto. Se pronostican, se pronostican heladas. Ya se lo, se lo dejo a su, a su criterio, váyase nada más con, con calma. Dice, eh, dije, dice Sergio, que, dice Sergio Rox que a, aproveché para esconder a la licenciada Pichirila. Sí, hombre, te mando una, un abrazo, Sergio. Este, sí, pues este, lo, lo que pasa es que de verdad, ¿no? como no la riega. Y tiene un hoyo en la parte de abajo. Imagínense ustedes, nunca hay agua aquí en la mesa porque no se riega. Entonces, ahorita aproveché, le eché un poco de agua, la saqué a la pobre licenciada para que este pues sí agarre un poco de agarre un poco de agua. Bueno, pues eh, dice eh, Lino Hernández: no es cierto, Álvaro, no altera el, el, el clima, siempre acierta el pronóstico. Pues sí, así me imagino, señor, señor Lino Hernández, me imagino que, 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 que le atina perfectamente a su, a su pronóstico. No, sí, se pronostican heladas para mañana. Se lo, se en, en ausencia del señor Delgado, pues por supuesto que lo, que se los dejo. Buenas tardes, me dice Percy eh, S. Dice, buenas tardes, Alejandro. Fue un gusto saludarlo en la Feria del Libro de Coyacán. Gracias por firmar mi libro. Muchas gracias por haber ido a usted. Muchas, muchas gracias. Les cuento esto. Eh, salió un nuevo libro del compañero Alejandro Almazán. Se llama Jefas y Jefes. Es un ejercicio poderoso de recuperación, de memoria. Es un buen libro. Analiza desde Potemuk hasta... Ya no entra tan a fondo con Claudia Chainbaum pero analiza eh, a los últimos jefes de gobierno, que curiosamente fíjese, eh, la mayoría pasó, la mayoría de ellos pasó por el PRD y ya ninguno está en el PRD, salvo Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera, eh, él nunca estuvo afiliado al PRD, aunque pues llegó por el PRD, pero... Nadie de los que pasaron, incluso los interinos, fue el caso de Rosario Robles, el caso de Alejandro Encinas, ninguno de ellos que se quedó en el PRD. Y es un libro eh, bastante analítico sobre las crisis que políticas que se dieron en la capital mexicana, las eh, eh, todo lo que. este crisol enorme de, de izquierdas, de muchas izquierdas que forjaron a la capital, que llevaron a la capital a lo que hoy, hoy es. Y, y, y pues es, es un ejercicio grande y conversamos el señor Álvaro Delgado y su servidor con Alejandro Almazán y pues les dejo el pronóstico de las heladas para mañana, les dejo también la entrevista con Alejandro Almazán. Que hicimos el señor Álvaro Delgado y yo sobre sobre este su libro jefas y jefes y también les dejamos un fuerte abrazo a todos dice periodistas yo sé cómo se va a llamar su libro dice black orlonis el nuevo libro ya sabe cómo se va a llamar el nuevo libro ah verdad dice desde ahora alex tus heladas gracias ale chávez muchas muchas gracias Dice el reportaje sobre las compras, no se entiende, muy ruidoso. Ah, ya lo, ya lo reportamos. Llegó usted tarde, doña Victoria. Eh, pues nada, vamos a esta entrevista y usted y yo nos vemos mañana. Volvemos a los periodistas, y hoy tenemos la fortuna de darle la bienvenida a, a este espacio, a un colega, a Alejandro Almazán. Y no solamente por él, sino por su más reciente libro, que es este, Jefas y Jefes, las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México. Y es un libro, sí, voluminoso, véalo usted, pero es un libro muy documentado de quienes han gobernado la Ciudad de México, por supuesto desde que se permitió, hombre que los capitalinos de los que vivimos en la Ciudad de México pudiéramos elegir a nuestros gobernantes. De manera que hay, pues, el periodo de Gautemo Cárdenas. Pero, ¿qué digo yo? Mejor dejemos a Alejandro Almazán que nos diga qué es este libro que yo ya comencé a leer, por supuesto. Y te damos la bienvenida, Alejandro. Hola, ¿qué tal? No, pues muchísimas gracias a ambos, este muchas muchas gracias. Nos conocimos en la calle, ¿no? Ya tenemos varios años aquí. Han sido unos grandes reporteros para mí, es un privilegio de verdad estar con ustedes, Se los agradezco. Y bueno, pues este libro es pues eso, ¿no? Es juntar un poco esa una suerte de memoria, ¿no? De estos 25, 26 años que la izquierda, lo pongo entre comillas, ha gobernado la Ciudad de México. Y pongo entre comillas porque, bueno, Mancera, pues no, evidentemente no es una persona de izquierda, ¿no? Pero bueno, sí, como han desfilado desde Poctemo Cárdenas hasta ahora la doctora Sheinbaum, ¿no? Y a, y a las problemáticas que, hacen, que se han enfrentado, ¿no? Cómo las han solucionado, para ello recurrí mucho a la, a la pues, hemeroteca, ¿no? Ahora sí que a rascarle a todos los archivos, hay muchas notas de, de, de todos los medios, ¿no? Posibles, ¿no? Eh, para también que fuera como muy rico para el lector, ¿no? Y, 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 y se diera su propia, su propia visión, ¿no? Yo la hago desde una visión pro-AMLO, pro de la izquierda, ¿no? Desde ahí estoy escribiendo de alguna manera el libro, ¿no? O sea, tampoco engaño al lector, ¿no? Pero bueno, conforme fui avanzando, me, me ahora sí que fui saliendo como la basurita en la, de la abajo de la alfombra, abajo de la izquierda. Eh, que, que tampoco se compara evidentemente con la basura de la oposición, ¿no? Pero bueno, pues sí hay ahí ciertas cosas de, de la izquierda, ¿no? Entre las traiciones, ¿no? Las sucesiones, sobre todo para la jefatura de gobierno, ¿no? Estas traiciones que se dan entre Rosario Robles y Andrés Manuel, ¿no? O la que se da entre Marcelo y Mancera. Eh, pero bueno, busco a los personajes, ¿no? Trato de buscar a los personajes involucrados. Con los únicos que no hablé fue con López Obrador, porque, bueno, pues es presidente y, bueno, no tiene tiempo, y la otra, bueno, la doctora Sheinbaum, le pedí la entrevista mucho tiempo, siempre me dijo que sí, pero bueno, al final no se dio, ¿no? Eh, pero en general todos están ahí, ¿no? Rosario Robles la entrevisté cuando todavía estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues también la, la postura que tiene Rosario desde la, adentro de la cárcel y afuera de la cárcel, pues es distinta, entonces creo que también en ese sentido es, eh, es rico, por ejemplo, lo que cuenta Rosario, ¿no? Que obvio, es su versión, ¿no? Está Encinas, está Marcelo Ebrard, está Mancera, este, y está Cuauhtémoc Cárdenas y están también otros personajes, ¿no? ¿No? René Bejarano, ¿no? Inti Muñoz, Armando Quintero, sí. es decir, busqué como a personajes que también de alguna manera han movido los hilos de esta ciudad o han estado por lo menos cercanos a los momentos históricos trascendentes de la Ciudad de México, ¿no? O sea, básicamente ese libro, Álvaro, ¿no? Y pues por eso también tantas páginas, está lleno de pies de página, ¿no? Son casi 50 páginas del libro de pies de página, ¿no? Para que, bueno, pues el lector al final vaya y ahí revise, ¿no? De alguna manera, por si tiene duda de alguna información, etc., bueno, pues que acuda ahí mismo a la meroteca. Jefas y, y jefes eh, podría ser el primer ejercicio, digamos, de, de evaluación de pues ya décadas de gobierno desde la izquierda en la capital mexicana. Sería la, el primer gran consolidado, digamos, de este ejercicio desde la izquierda, porque no, no conozco pues otro otro ejercicio de este tamaño, Alejandro Almazán. Sí. Uh -huh. Y te preguntaría de entrada. ¿Qué te dice ya después de leer tanto, de analizar tanto, de revisar a tanta gente, jefas, jefes, este y luego los de abajo este, y todo lo que ha pasado en este tiempo? ¿qué, ¿Qué te dice después de este análisis que ninguno de los jefas y jefes que pasaron por esta capital permanezcan en el PRD ni uno solo? No, ninguno. No, ninguno, ¿no? Digo, porque pues finalmente el PRD también se desfondó, digamos, en el entre el 2012-2015, ¿no? Ustedes recordarán cuando ya entró Mancera al poder y el PRD pues se corrompió completamente, ¿no? Mauricio Toledo, ¿no? Todos estos personajes ahí oscuros que hasta hoy, bueno, pues prácticamente deberían estar en la cárcel, pero andan ahí escondidos. Bueno, eh, siento que ahí es donde se desfonda y, y donde se divide, ¿no? O sea, donde ya, digamos, ese PRD que existía pues ya, o sea, ya, ya, ya nadie quiere pertenecer a ese PRD, pues por lo mismo, ¿no? De corrupto. Entonces, además, recordemos que eh, el ingeniero renunció al PRD hace años, ¿no? Es decir, no 2014. renunció ese periodo 2014, más o menos. Rosario en el 2003, 2004, la expulsaron del PRD, o sea, no renunció, la expulsaron. Eh, López Obrador, pues bueno, se fue en el 2012 también, 2013, para ser Morena. Alejandro Encinas, pues ahora está en Morena. Marcelo Ebrard, eh, pues abandonó el PRD también tan pronto, se fue de jefe de gobierno, ¿no? Porque hay que recordar cómo eh, Mancera utiliza lo de la línea 12 para perseguirlo políticamente, ¿no? O sea, es decir, sí, sí hay un problema en la línea 12 de construcción, pero también hay un problema... Digamos, una, un golpeteo político contra, contra Marcelo eh, de parte de, de Mancera. Luego viene Mancera, que bueno, pues es el único que sigue en el PRD, pero pues es este PRD del panismo, ¿no? Este PRD muy, muy derechoso, ¿no? Y ahora, que, bueno. Que pues, en realidad no está en el PRD porque él nunca. ¿no? nunca claro. Admitió. No, él, de hecho, él está como senador del PAN, ¿no? Llegó como con una senaduría mm. del PAN, ¿no? Entonces, de hecho, yo, pues de pronto le cuestiono, ¿no? Le digo, Bota, ¿y, y, y, y cuál es, o sea, a ver si en realidad eres alguien de izquierda, ¿no? No, sí, claro, pero este, yo, yo entré por el PAN, pero bueno, yo sí soy el coordinador del PRD, pero pues bueno, pues un PRD, francamente, muy derechoso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sí, o sea, te, te habla mucho de, de cómo. De, o sea, esas traiciones. Yo creo que al final, Alejandro. Lo, lo que también voy viendo son como todas esas traiciones que se van dando en la izquierda, ¿no? Sin brincado, por ejemplo, es decir, o sea, hubo un momento en que Rosario y, y López Obrador eran las grandes figuras de la, de la izquierda, ¿no? O sea, las grandes figuras, ¿no? Ella como jefa de gobierno, él como candidato, ¿no? Pero Cuauhtémoc Cárdenas cayendo, ¿no? Y ahí, bueno, se, se da como una primera fricción que yo la cuento a través de, de Bejarano, ¿no? Que fue el coordinador de campaña de López Obrador, diciendo, bueno, si sí tuvimos que separarnos un poco de Cuauhtémoc porque la campaña de Cuauhtémoc vive en caída y nosotros no, podían arra no podíamos arrastrar, arrastrarnos, sobre todo también por el fenómeno Fox, ¿no? Entonces esas cositas que, que, que van contando, bueno, te van hablando, o te van perfilando como este tipo de la traición que llega después con Rosario Robles, yo no lo sabía, no viene no en el libro, pero me, me contó hace poco alguien muy, muy cercano en ese momento a, a Rosario, que, que se iba a dar un pacto entre Rosario y López Obrador para que Rosario fuera la candidata a gobernador en el 2004, y él, bueno, pues, candid en 2005, perdón, y él, bueno, el candidato presidencial dos mil 2006. Pero cuando Rosario se fue al Estado de México, ahí. El, el, el famoso Arturo Montiel la cooptó y ahí se acabó Rosario, ¿no? Y bueno, pues después vinieron los videoscándalos, vinieron ya muchísimas cosas que fracturó esta relación entre Rosario Robles y Andrés Manuel, que a mí se me hace interesante porque el grupo Atlacomulco, digamos, de alguna manera está atrás, ¿no? Un grupo Atlacomulco que con Alfredo del Mazo y con Óscar Espinosa Villarreal en los años 80, principios de los 90, pues controlaban también la ciudad, ¿no? O sea, era, una, era también como una extensión del grupo Tlacomulco de alguna manera a la ciudad. Y regresa ese grupo a Tlacomulco con, con Marcelo y Mancera. Cuando se pelean políticamente, eh, Enrique Peña Nieto. Le, le suelta le, le, la, la mosquita a Mancera de que puede ser presidente, y Mancera también para agraciarse un poco con Peña Nieto, hay que recordar que pues, eh, Mancera empieza a soltar el rumor de la Casa Blanca, que fue filtrado por Marcelo Ebrard, cosa que evidentemente no, pues es un reportaje de nuestros colegas Daniel Lizarga, Rafael Cabrera, etcétera, etcétera, que lo hicieron profesionalmente, es decir, no es una filtración, pero juegan con esto. Mancera juega, Mancera y Héctor Serrano, ¿no? Sobre todo estos, este personaje de Héctor Serrano, diabólico, ¿no? Siniestro, ¿no? Pero al final sí creo que que viene como una purga, regresando solo a tu pregunta, Tocayo, creo que termina viendo una purga en ese PRD en 2015, cuento la historia como que, que, que Bejarano y otros líderes le llaman el caballito de Troya, que es, mira, nosotros seguimos utilizando el PRD los recursos para financiar a Morena, ¿no? O sea, por eso le, le, a esa historia le llamo el caballito de Troya, ¿no? De cómo la van, cómo van subsidiando todo, ¿no? de Desde el perredismo para darle vida pues, a, a Morena. ¿no? Es muy curioso. Ya que lo mencionas, Alejandro, cómo efectivamente la izquierda gana la Ciudad de México, venciendo al candidato del PRI del Grupo Atlacomulco, que es eh, Alfredo Del Mazo y González, padre del actual gobernador del Estado de México, que también se perfila para ser derrotado. Pero esa derrota de 1997 entre Cuauhtémoc Cárdenas. Es también luego en retomada por ese grupo Atlacomulco, como tú lo señalas, con Enrique Peña Nieto, con el jefe de gobierno, en, impulsado por López Obrador y por Marcelo Ebrard, sí, es. que se le revierte y le entrega el poder a Peña Nieto. Pero más allá de eso, eh, que es un dato relevante, yo te preguntaría. Eh, y excluyendo inclusive a, Marcel, a, 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 a Mancera de este elenco de, jefes, de jefas y jefes de gobierno. ¿Puede hablarse de un modelo de izquierda instaurado en la Ciudad de México a partir de las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y ahora Claudia Sheinbaum? Y mira, yo creo que hay... No, yo creo que ha habido como distintas izquierdas, porque yo sí creo que entre desde C Cárdenas a, a Encinas, yo creo que estaba esa izquierda, la vieja izquierda, ¿no? La que venía, ¿no? La que se, se se confrontó, etc., ¿no? O sea, la más histórica. Siento que ya cuando llega Marcelo entra la progresía, ¿no? Y bueno, y no necesariamente la progresía es es desde derecha, ¿no? Bueno, o no izquierda, ¿no? Pero sí es neoliberal, ¿no? Y luego entra un Mancera que ya lo dijimos, no tiene nada que ver con la con la con la izquierda y regresa Claudia Sheinbaum que sí es de izquierda es decir viene de la lucha estudiantil no o sea ella viene de otro camino no completamente eh, así de, de de los de de los de la verdad no de, de, de esa gente que tú dices ah sí claro por eso a lo mejor le dicen de, que es parte de los duros no o sea de la de esta izquierda no que, que sí le entiende no y yo creo que hoy bueno obviamente Claudia Sheinbaum la doctora está tratando no como de de regresar a esa izquierda la ciudad está muy podrida, o sea, nos dejaron una ciudad muy podrida, ¿no? O sea, en la administración de Mancera, los asesinatos aquí en la Ciudad de México eran terribles. Yo por primera vez me sentí eh, asustado en la, en, en la ciudad porque, pues, gente de, de Héctor Serrano me mandó a decir que Héctor Serrano era el secretario de gobierno, pues ahora sí que si me calmaba o me calmaban, ¿no? Entonces, o sea, es decir, eh, ese Mancera que dejó una ciudad. Eh, muy corrupta, muy impune, pues a esa ciudad ha llegado la doctora Sheinbaum, está tratando de hacer algo. Digo, me parece que todo esto de los pilares o los mismos programas sociales que está sacando, el cablebus, o sea, todos estos programas sociales que sí son de izquierda, ¿no? Por supuesto, tiene otras cosas que habría que este, digamos, después discutir, ¿no? Más en donde uno creo que sí se ha equivocado, pero en general, o sea, ha hecho un trabajo a mí, me parece, digo, bueno. Hace rato decía Alejandro que también es el libro es como una suerte de, de, de un corte de caja, digamos, para cada gobierno. Yo creo que todavía con Claudia Sheinbaum no, no hay un corte de caja, todavía ella está gobernando y todavía le falta, ¿no? O sea, habría que verla a ella así un poco a la distancia, pero con Mancera ya está el tiempo, es decir, ya hay órdenes de aprehensión contra su gente, este, ¿no? O sea, hay 15, 15 de sus colaboradores en la cárcel, este, el cártel inmobiliario, ¿no? Todas las, eh, digamos... Eh, eh, noticias que hemos sabido de corrupción que hay en, que hubo en su gobierno bueno ya, ya ya las tenemos o sea ya, ya son unos hechos no tendrá que pasar algunos años supongo para hacer bien una evaluación de, de la doctora Shemban, pero hasta ahora yo digo bueno está tratando de hacer con lo que puede ha tenido tres me parece tres eh, complicaciones en general en su gobierno la pandemia que uno ella no contaba con ello no el metro que me parece que, que el metro es toda una una historia, una larga historia, porque en realidad ningún gobierno de la izquierda y tampoco priista se dedicó al el metro, ¿no? O sea, pensaron que les iba a durar todo y bueno, pues ya lleva 50 años el metro. Y el otro es el tema del feminismo, ¿no? Que, que, que digo que bueno, ahí también hay, hay un quiebre, pero en general, o sea, bueno, pues ahí, ahí, ahí va la doctora. Y la otra izquierda que tuvimos, que fue más progre con, con Marcelo, ¿no? Es decir, la bicicleta, lo de las sociedades de convivencia, el aborto, ¿no? O sea, casi, casi en Marcelo se pudo legalizado la marihuana en la Ciudad de México, ¿no? O sea, es decir, se ganaron muchos derechos, etc. ¿no? O sea, yo creo que al final la izquierda, aunque haya estado mancera, ha dado derechos a la Ciudad de México, ¿no? Por eso también es medio peligroso que la derecha regrese a la ciudad, porque pues la derecha quita los derechos, ¿no? Entonces, ojalá que esta izquierda, ¿no? Eh, que está dentro de Morena, bueno, siga conservando la ciudad, ¿no? Sí. Perdón Alejandro, adelante. Adelante. No, no, adelante, adelante, adelante. Bueno, eh, espero que esté más interesante mi pregunta que la, que la tuya, Verdi, la tuya. <laughs> no, adelante. Bueno, no le, le quería preguntar a Alejandro también, porque pasa eh, ahora mismo que dos de los candidatos, o quizá los, los candidatos más fuertes a la presidencia de la República por la izquierda, los precandidatos, ...vienen de, la, de gobernar la ciudad... ...y los dos tuvieron estilos distintos... ...y de hecho vienen de dos izquierdas... ...que tú acabas de, de definir... Eh, ...una progre, digamos... Una, ...una izquierda progresista... ...y la otra pues una izquierda... ...más tradicional... ...con, una, con un pedigrí más antiguo... ...digamos de, de lucha social... ...de movimiento social, etcétera... Eh, ...y el otro pues sí viene de una... ...de una izquierda más partidaria... ...partidista... Eh, si es que se le puede llamar incluso izquierda, porque hay quien debate que lo de Marcelo no es necesariamente una izquierda, sino un pensamiento progre cargado a la izquierda, po podría ser así. Ahora, hay un debate con, y un símil eh, para esta transición en, eh, so, por la decisión que toma Lázaro Cárdenas en, en 1939-1940, entre... Eh, Mújica y Ávila Camacho. Entonces, hay ahora mismo, digamos, quien lleva eh, una repetición o, o evoca una repetición de la, de la historia con este capítulo histórico que redefinió básicamente el país, porque el país con Ávila Camacho caminó hacia la derecha encantado de la vida, ¿no? Y acompañado por muchos. Eh, ¿Tú ves eso, Alejandro? ¿Ves el que en esta decisión... ¿estemos frente a un Mújica o Ávila Camacho necesariamente? Sí, 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 por, por lo mismo, por sus historias, ¿no? O sea, sí vienen de distintas alas, digamos, de la izquierda. A mí, de hecho, a mí me parece que Marcelo, o sea, y porque el, lo, lo progre me parece más neoliberal que, que de izquierda, ¿sabes? O que de derecha, sino simplemente muy neoliberal. Entonces, eh, pues claro, vienen de, de distintas, digamos, como raíces. A mí me parece que... O sea, el, el obradorismo finalmente va a votar por cualquiera de, de, de los dos candidatos, ¿no? O sea, yo creo que se, no, nos vamos a ir, por supuesto, para, para votar por ese candidato que queremos, pero yo, como digamos, como como digamos, un votante, sí veo esto, esto que, que, que notas, Alejandro, te digo, es otra decisión histórica, ¿no? Ahora en manos de López Obrador ante Marcelo Ebrard y ante Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo creo que cualquiera de los dos será. Me parece que un gran presidente, presidenta, pero yo en mi caso preferiría más al ortodoxo, ¿no? O sea, es decir, a Claudia Schenbaum, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está como pues, más cercana, ¿no? Digamos, a ese obradorismo que es el que conocemos, ¿no? En el que más o menos creemos, bueno, algunos, ¿no? Entonces yo digo, ah, bueno, Schenbaum, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos al final me parece que buenos candidatos, pero sí, 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 sí va a ser un, un giro, es decir, sí. Si, Escogen a Marcelo. Yo sí veo a gente de la derecha entrando al gobierno, ¿no? Siendo conciliadora, veo a medios hegemónicos tratando bien a Marcelo, dicen, ah, bien, este, este sí es mi compa. O sea, cuando veo la presentación del libro de Marcelo, digo, y no tengo nada contra Ricardo Rafael, por supuesto, pero veo cómo desde el obradorismo se critica a Ricardo Rafael, el día él va y lo sienta para. Para la presentación de su libro, bueno, pues hay mensajes ahí, o sea, políticos fuertes, ¿no? Es decir, a, 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 eh, Marcelo es así como el más buena onda y, y Claudia es la más dura. ¿Y qué pasó en el 2011, en la encuesta? Acuérdense, ¿no? La encuesta esta de, de, de Marcelo con López Obrador, que también cuento, digamos, el episodio en el libro, ¿no? Marcelo me dice, mira, yo perdí por 1.8, ¿no? O sea, esa fue nuestra diferencia, ¿no? En la última pregunta, y yo le decía, bueno, pero ese punto 8 bien pudo haber sido para ti, o sea, pero pues al final cediste ante el observador. Me dice, no, no nos debemos nada, o sea, tan, tan, todo bien. Pero es lo mismo, en ese momento estaba también una izquierda, digamos, más tradicional con el observador, ¿no? contra al contra el, el progre, ¿no? Y bueno, pues terminó imponiéndose, bueno, pues la, la izquierda tradicional y yo creo que a lo mejor hoy podría hacer lo mismo, o sea, que la izquierda tradicional se, se se pueda, ¿no? O sea, se pueda consolidar. Porque algo que que me dijo Inti y que viene en el libro, me dice, mira, yo creo que en el en algún momento tanto a la, con no con Marcelo, pero sí por, por lo menos con Mansera nos equivocamos porque debimos haber apoyado a Martí Batres, ¿no? ¿Para qué? Para que la izquierda siguiera conservándose en la ciudad, ¿no? Entonces, y yo creo que hoy están ante eso, o sea, es decir, eh, conservar esa, esa izquierda. Eh, todavía del pueblo, ¿no? Porque también siento que a lo mejor con Marcelo entra más burocracia, ¿no? Entra más oligarquía, y con Claudia puede entrar todavía, puede ser como un gobierno más de pueblo, ¿no? O sea, es lo que pienso, por supuesto, los marcelistas a lo mejor, se van a enojar, ¿no? Pero bueno, pues al menos eso esas son mis opiniones. Alejandro Almazán, eh, tú reporteaste, tú hiciste con, junto con Oscar Camacho un uh -huh. libro. Eh, la victoria que no fue, lo estoy eh, sí, 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 hablando claro. de memoria. Por la, por la elección eh, de 2006, eh, pues que finalmente no ganó López Obrador por el fraude de Felipe Calderón y por todos los poderes, que por cierto están muy cercanitos, ven con mucha simpatía a Marcelo. Eh, sí. Algunos de ellos también. Algunos de ellos también hay que decirlo con Claudia. Pero de este libro, eh, en este recorrido que tú haces de los jef, de las jefas y los jefes de gobierno, ¿qué, era, ¿qué es lo que descubriste? ¿Qué es lo que y que revelas en el libro que tú, en su momento, en la cobertura del PRD, día día. No, uh -huh, claro. no viste y, 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 y que ahora. Con el reporteo que hiciste en retrospectiva, ¿qué descubriste y qué le revelas al lector en tu libro? Uy, pues sí, mira, sí descubrí muchas cosas, o sea, sobre todo, o sea, primero con Cárdenas, digamos, para irme un orden ah. cronológico. Con Cárdenas, por ejemplo, de, yo pensaba que él había, sí había estado muy involucrado en los nombramientos de policías y del procurador y todo, porque bueno, pues finalmente era el jefe de gobierno electo, y bueno, ya eh, después en ejercicio, y hoy siempre me dice, no, no, yo la verdad es que yo no me encargué de eso, ¿no? O sea, yo se lo dije a Samuel del Villar y yo nunca me, me, me metí en los rollos de seguridad, y uno dice, uy, pues, o sea. Policías corruptísimos, me acuerdo de Carrola. Eh... Claro. Por ejemplo, sí, sí, no? Que el que, que lo metieron de, de jefe de, de la, policía, la policía, ¿no? de la policía, la policía judicial, judicial. Y, y era el, el, el lugarteniente de los Arellano Félix, no? O sea, claro, eso sí se supo, no? Pero pero esta cosa, digamos, de, de, de que a Cuauhtémoc Cárdenas no se haya involucrado me sorprendió. Me sorprendió también cómo cómo le dan, cómo le dan vuelta a la narrativa del caso Paco Stanley, no? Cuando... Todo mundo se les va encima, ¿no? Eh, TV Azteca, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ahí Salinas, Ricardo Salinas, ¿no? Pliego ahí diciendo, pidiendo la renuncia y todo. ¿Y cómo le dan la vuelta a ellos cuando sale ya la información de, que fue pública de cuando eh, Paco Stanley, eh, cocaína en la sangre, el molinito y sobre todo las credenciales de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces ahí se convierte ya en un, un crimen común, sino ya en un crimen digamos, ya del, nar del, del narcotráfico, ¿no? Y la narrativa de la Ciudad de México cambia, ¿no? O sea, Rosario me cuenta cómo tiene que cómo tienen que hacerle para cambiar esa narrativa porque los están pues, prácticamente crucificando eh, también te, te puedo decir que bueno en el, en el de Rosario Rosario me cuenta que sí, que de alguna manera sí hizo corrupción en su gobierno, no, que sí tuvo corrupción en su gobierno, pero ella asegura que fue para apoyar las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas y de López Obrador. ¿no? Eh, después eh, René Bejarano sí me confirma de alguna manera que, que sí hubo ahí como un desvío de recursos. Eh, me dice, mira, nosotros tuvimos un plan que se llamó las mil obras, y en esas mil obras pues, se construían desde el gobierno de la ciudad. no, Y quien construía esas, esas, esas obras era Carlos Aumarra. ¿No? Entonces de ahí aparece este personaje, Carlos Aumá, que va a aparecer ahí en un buen rato en el libro, ¿no? Oscuro, ¿no? O sea, muy eh, pues prácticamente junto con Rosario Robles, el orquestador de los vídeos Escándalos, junto con Carlos Salinas de Gortari y, y, y Diego Fernández de Ceballos, y toda esta trama que ya más o menos se sabe, ¿no? Pero sí como, eh, como Rosario, ¿no? O sea, dice esto, habla también de, 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 de sus guerras intestinas con, con Bejarano, que las conocíamos, pero no pero no tan a detalle como me las platica Rosario. Con López Obrador creo que viene, lo, lo bueno de ahí es toda la versión de René Bejarano sobre los escándalos ¿no? Digo, obviamente vienen muchísimos eh, entrevistados y van contando uno a uno cositas, ¿no? De las comandantas de López Obrador, de por qué, por qué, empezó, por qué empezó a tener el Escoltas Mujeres y no hombres. O sea, detallitos que a lo mejor, eh, bueno, o que van armando. Un panaje de López Obrador, pero a mí me gusta eh, o en, de, de periodísticamente lo que tanto Rosario como Bejarano hablan de los videoescándalos, ¿no? que ese es un tema que para ellos no, no lo habían tocado y que fue con la primera intención que yo llegué con, con Bejarano para decirle a usted cuénteme sobre los videoescándalos. Encinas me cuenta el día que prácticamente iba a empezar el estallido social, 13 de septiembre de, de 2006, después del fraude de, de, de Felipe Calderón. Eh, hubo el plantón este de, de, del Zócalo. Eh, Fox quería que, este, que se dieran el Zócalo para el grito no el, el 15 de septiembre. Entonces, a través de Encinas se, se empiezan a hacer todos estos enlaces. Eh, Encinas siempre consultándolo con López Obrador, López Obrador diciendo no. De hecho, López Obrador es el que le dice: Pues mira, proponle a, a Fox que, que él se vaya a Guanajuato y nosotros nos quedamos en la ciudad. ¿no? Obviamente, Fox no acepta lo de Guanajuato. Y luego viene un intento del Estado Mayor de quererse apoderar de la plancha del Zócalo con los, con, con, con los paristas, y eso lo, lo que trae encinas es Joel Ortega, entonces jefe de la policía, le llama a las dos de la mañana y le dice eh, 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 o sea, van a empezar los golpes, ¿no? Y, y entonces ma mandan fierros para combatir fierros, en este caso mandan a eh, eh, granaderos, y mientras eh, encinas está arreglando el problema, lo soluciona, eso terminó. Eh, al final las soluciones, ustedes lo saben, Fox yéndose a, a Guanajuato y Alejandro Encinas dando el grito en, en el Zócalo, ¿no? Junto, ¿Junto con, con, Abascal? con Abascal, pero desde el ayuntamiento porque no les iban a, a dar el, el, el Palacio Nacional, ¿no? Y Encinas me cuenta que, bueno, tuvieron que quitar un poste, tuvieron que armar bien el, 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 el digamos, este, esos, esos detalles que al final pues, le dan como también credibilidad y bueno, como, como saborcito a las historias, ¿no? Este, Marcelo, pues mira, de Marcelo. Hay un testimonio, no es mío, es de, de un reportero, bueno, yo fui y lo entrevisté, Ernesto Osorio, él cuenta sobre que estuvo en un momento con, con o sea, que estuvo ese día o esa tarde-noche con, con Marcelo cuando pasó lo del linchamiento de los policías de Tláhuac, ¿no? Entonces, y él va contando su experiencia con, con Marcelo, cómo fue ese día, cómo, cómo fue el trato de Marcelo con, con él. Eh, por qué Marcelo no contestaba el teléfono, etcétera, el, no, no quiero espolearlo mucho, pero bueno, ahí va contando eso, lo de cómo sacaron a los ambulantes del centro histórico, o cómo los reubicaron, ¿no? A base y a punta de averiguaciones previas, ¿no? Entonces eso también ahí va apareciendo, René Bejarano cuenta de, sobre el News Divine, acusa al ex procurador y a, y a Guillermo Sayas, que ya murió, este, de que ellos tenían un grupo de extorsión y que al final lo del News Divine fue un grupo de extorsión. O sea, yo creo que cada historia, bueno, a partir de ahí, cada historia va teniendo como muchas revelaciones. Llega Mancera, con Mancera es una entrevista conf confrontativa, como, bueno, todas las entrevistas fueron confrontativas, pero con Mancera fue mucho más, pues porque, digo, teníamos ahí como unos. Pendientes, ¿no? En el sentido, pues imagínate, ¿no? De, de alguna manera su secretario de gobierno me amenazó de muerte, pues bueno, pues, yo tenía algunos pendientes, digamos, con, con Mancera. Entonces, sí es una entrevista que a lo mejor se siente, se siente fuerte, pero bueno, pues esa, esa es, digamos, como, como que no lo pude ocultar. Y con Claudia Sheinbaum lo que hago, pues básicamente es contar, o sea, la pandemia, pero a través de una experiencia personal, ¿no? O sea, este, lo del feminismo es un texto que escribe la doctora Ingrid Urgeyes, que bueno que es mi que es mi esposa también no a ella le pedí que escribiera ese texto porque bueno nosotros los hombres de feminismo pues, pues la verdad no entonces bueno preferí que, que, que Ingrid lo hiciera porque me parece que es un tema importante hablo del metro y curioso fíjate que logro hablar con uno de los abogados de varias de las víctimas de, del metro eh, se llama Teófilo Benítez él de alguna manera eh, tiene, tiene su propia versión y la cuento su versión es con una mala obra, eh, pues, estaba mal la obra, en donde hubo un poco de corrupción, luego viene Mancera, hace un golpe político, no arregla nada de la línea, lo, o sea, hay un cierto dolo, digamos, como de, de Mancera, y luego se pues, le cae a la doctora Sheinbaum, en donde, bueno, pues faltó mantenimiento, sí, en las tres administraciones, sí, o sea, dice, él, por lo menos es lo que él cuenta, ¿no?, en lo que él dice, a mí me parece medio creíble su, su, su versión, pero bueno, pues ahí al final el lector tiene mucho. Yo agarré de, de los libros que se han publicado sobre el metro, sobre la línea 12, he tomado de los libros, ¿no? De las notas que se publicaron en el país, en proceso, en sin embargo, o sea, en todos, o sea, para poder contar de alguna manera bien la historia, ¿no? Y, y que si, bueno, si hay algún... Error y todo, bueno, pues no, o sea, checarlo, porque ahí están las fuentes, ¿no? O sea, sí. Por eso sí, traté siempre de que hubieran esas fuentes para que no sí. dijeran, oye, porque en estos tiempos que estamos, ustedes lo saben, ¿no? O sea, de pronto dices algo y la gente como que dice, no, 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 a ver, ¿de, de dónde lo sacaste? Y eso es mentira, ¿no? O sea, entonces, bueno, de alguna manera hay que mostrar ahora esas, esas pruebas, ¿no? Claro. Alejandro, una última pregunta de mi, de mi parte y, y me claro, en esta última en este último que comentas. Eh, justo porque tú has pasado por, por casi toda la prensa mexicana, o sea, de Reforma al Universal y de las revistas, pues casi, creo yo que casi todas. Sí. <laughs> te pregunto y, y aprecio que evalúes qué es lo que está pasando con la prensa mexicana. Digo, nosotros estamos muy cómodos desde uh -huh. esta minoría donde estamos. Pues, pues, además, pues siempre Álvaro y yo siempre hemos estado en minoría. O sea, claro. nunca nos hemos identificado con las mayorías que forman Carlos Loret, este, eh, no sé, digo, ya sabes tú sí, la, sí, sí, sí. De, de López Dóriga, a Carlos Loret, pues toda esa gama, pues nosotros siempre hemos sido ajenos a, a eso claro. y a esas mayorías, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la, en la prensa? ¿Qué es lo que ves, Alejandro? ¿Qué está pasando hoy? Mira, siento que hay, o sea, bueno, evidentemente, este esta gran ala derechosa, ¿no? De, de, de medios hegemónicos, ¿no? Tratando de, de, de estar torpedeando el proyecto del observador, ¿no? O sea, eso es fuerte es decir creo que nunca habíamos tenido a tanta prensa en contra de, de, de un gobierno, ¿no? digamos federal. Toda la prensa era de alguna manera, o no, bueno, no toda la prensa, pero sí esa prensa era muy, muy consentida, etcétera. Hay también otra ala, me parece la, 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 la obradorista, en donde también siente uno que digo, no, no, espérense, también se necesita autocrítica, ¿no? Y yo creo que el lugar en donde están ustedes y en donde yo también creo que estamos es en las gradas de la izquierda, ¿no? Es decir, desde las gradas de la izquierda, o sea, porque tampoco estamos en esa primera fila, o sea, bueno, yo no quiero estar en la primera fila. Pero sí están en las gradas de la izquierda, en donde, de donde se, se evalúa, se critica, pero se aplaude también y se defienden cosas que, finalmente, yo como periodista que sí me considero alguien de la izquierda, pues, evidentemente, sí le quiero contestar a la oposición. Es decir, creo que nuestro periodismo al final. A, a lo mejor me equivoco, pero por lo menos el mío sí siempre fue para que estos gobiernos llegaran a gobernar, ¿no? O sea, es decir, siempre hice un periodismo para esto. Hoy veo como escaso ese periodismo, es decir, hay hay un periodismo que sí agarró y dijo, "Yo la militancia y está bien, es válido." Pero también de, del otro lado, yo creo que hay eh, un nicho en medio, ¿no? Pero ese en medio no significa ser neutral, no significa ser amarillo, sino significa estar más en una posición, digamos, desde la izquierda, ¿no? Y desde ahí ser crítico o sea, yo creo que, que en esa posición es como debería de estar hoy la mayoría de, del periodismo y sin embargo, pues no, 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 está ahí, ¿no? O sea, la gran mayoría está en esta parte, en esta la de la derecha. Hay una otra parte, ¿no? La oficial que me parece que que, que, que se necesitan. De, o sea, está bien, los medios oficiales siempre han existido, pero también hay público que está buscando algo más, algo menos, algo menos chairo, algo menos este golpeador, ¿no? No, 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 sino algo más. Digo, yo, yo los he escuchado a ustedes cuando hacen sus evaluaciones, ¿no? Sus reflexiones y yo digo, ah, claro, pues por eso tienen público, ¿no? Porque el público está buscando estas, este tipo de reflexiones, Álvaro, ¿no? O Alejandro. Y hay otro periodismo también, sí, creo muy metido en las redes sociales, o sea, en el Twitter, bla bla bla, ¿no? Eh, que bueno, pues también, pero pues esa es la dinámica de las redes sociales, ¿no? En el periodismo, digamos, en el periodismo puro y todo, veo como ese tres, esas esos tres esos tres círculos, ¿no? Y me y me gusta que ustedes estén en en el medio y yo también ande por ahí, ¿no? Así que así así lo veo, así lo veo, Alejandro. No, está difícil, siento que sí se está o sea, está difícil hacer periodismo en este momento también por la polarización, ¿no? O sea, de pronto, si tú haces una crítica al observador al presidente, uy, ya están diciendo que eres de, de izquierda, de derecha, o si este haces algo contra, el, eh, no, no sé, o sea, tienes que estar de pronto ser un equilibrista, ¿no? Cuando a veces, cuando creo que en nuestros tiempos, en nuestros mejores tiempos, más jóvenes no lo teníamos, ¿no? Pero ahora, bueno, pues habrá que hay que cuidarnos más, ¿no? Pero al menos el periodismo que está en medio lo está haciendo bien. Pues yo te veo, Alejandro, con lentes y, eh, de morena, un color de morena, El, la pared eh, se, te ve, se ve guinda ahí del color de morena, muy bien. Nombre, sí, no, hombre, broma. Muchas felicidades por este gran libro. Eh, recomiendo, por supuesto, a usted que nos ve y que nos escucha, que le eche un ojo, no solamente para quienes tenemos... Muchas décadas viviendo en la Ciudad de México, también para los que aquí nacieron, sino también porque en buena medida explica lo que hoy está viviéndose en México, porque dos ex jefes de gobierno, la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, pues están buscando la candidatura para gobernar este país. Entonces, sus gestiones que, eh, de gobierno que aquí se retratan. Eh, al ciento ciento en el caso de Marcelo Ebrar, inconcluso todavía en el caso de Claudia, si sí dan, digamos que, luz sobre lo que podrían ser como presidentes de México. Así es que muchísimas gracias, Alejandro. No, al contrario, yo se los agradezco. por mucho. este libro. No, muchas gracias, la verdad se los agradezco. Gracias, Tocayo, gracias, Álvaro, y pues aquí, aquí seguimos, y mucha suerte, de verdad. Tienen un espacio muy chingón. ¿va? Venga, gracias. Muchas gracias. gracias. No, Muchas gracias. Volvemos. Hola, amigos de Sin embargo, amigos de los periodistas, muy buenas noches, feliz jueves, les saluda Hermina Gándara y quiero invitarlos para que hoy nos acompañen a 10 al cierre ya saben, le tenemos una selección de 10 notas. Esperamos que la información pues, sea de utilidad. Un resumen de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas a nivel nacional, pero también información generada desde los estados. Y entre las noticias que vamos a abordar hoy con ustedes, vamos a platicar acerca de la liberación de un operador financiero del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ya fue puesto en libertad. Tras pasar más de un año en prisión, le vamos a dar todos los detalles al respecto. Obviamente también vamos a estar hablando de la confusión y de esto que ha pasado con la desaparición de 23 personas y también... Con la localización de 35 migrantes que hace el gobierno de Guanajuato. Vamos a tener los detalles y, e información al respecto. Y también vamos a platicar con ustedes de una nota generada en Sonora porque en aquella entidad una funcionaria fue suspendida por mutilar a 2.000 mantarrayas. Le vamos a tener toda la información, así que lo invitamos a que nos acompañen en punto de las 22 horas aquí en Sin embargo al aire, en 10 al cierre.